Una alta tasa de abstención superó a Le Pen. Lo escuchamos. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir, auquel nous nous devrons aussi de répondre. Bueno, finalmente ganó en el balotaje Emmanuel Macron, se impuso con una amplia diferencia. Hablamos con Alberto Mizrahi, él es un argentino residente en Francia. Está conectado y queremos preguntarle qué significado tiene, no solo para Francia, sino para Europa, este triunfo de Emmanuel Macron. Buenos días. Hola, hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, el significado es importantísimo para Europa, porque de esa manera se ratifica que Francia sigue siendo parte del mercado común europeo, parte de Europa, tal cual está la Europa ahora. Marine Le Pen planteaba grandes dudas sobre cómo es la inserción de Francia en Europa actualmente, y pensaba proponer reformas radicales e importantes para que Francia imponga otro tipo de reglas dentro de Europa. Bueno, en estas elecciones el electorado francés ratificó la posición de Macron, europeísta ferviente. La alianza entre Francia y Alemania va a seguir. Pero como decía él en su alocución que escuchamos recién, él sabe que hay muchos votos que vinieron para él para frenar el avance de la extrema derecha, y que no son votos genuinos, que votan por un proyecto que él lidera. Pero también hay algo que él no dijo, que es que hay muchos que votaron a Marine Le Pen, que la votaron no porque adhieren a la extrema derecha, sino porque están en contra de su estilo, en contra de cómo él llevó estos 5 años de gobierno. Una manera muy personal, muy personalista, un poco, yo diría, separada o con una distancia grande con el pueblo, con la gente, sin sentir el pulso de lo que la gente necesita. Y bueno, ahí tenemos el resultado, que son 42% de los votos hacia un partido, una familia política difícil de aceptar para un francés, que tiene una tradición humanista y una tradición democrática en Francia, importante. El partido de Marine Le Pen plantea algo muy cerca al totalitarismo, a la intolerancia, digamos, ¿no? Así que bueno, así estamos hoy después de las elecciones. Alberto, una pregunta en dos partes. La primera es, ¿por qué hubo tanta abstención y qué significa la aparición de la ultraderecha en Francia? La abstención es porque el 30% del electorado no quiso votar ni por una cosa ni por la otra, porque mucho electorado de la izquierda tradicional, el socialismo y la izquierda de Jean-Luc Mélenchon, no votó. En la primera vuelta hubo un 24% de abstención, creo. Esta vez hubo un 30%, hubo más abstención, porque la elección entre un mal y menor y un mal peor, eso es lo que sintió el electorado. Y dijeron, bueno, yo no me siento involucrado con esto, que pase lo que pase, pero yo no voto. Esa fue la actitud.
Muy bien, Alberto. La aparición de la extrema derecha en Francia no es nueva. Sí, es un fenómeno nuevo el hecho de que haya sacado más del 40% de los votos. Tradicionalmente, el voto de Marine Le Pen es de un 20, 22% como mucho. Acá estamos hablando de 20 puntos más de su caudal electoral tradicional. Y ahí tenemos que, lo que te decía antes, tenemos que contar la gente que no aprueba, que le dio un voto castigo enorme a Macron. Es eso. Correcto, correcto. Alberto Mijarrí, muchas gracias por este contacto, como siempre. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande. Saludos a todos. Bueno, repercusiones en la Argentina. El presidente Alberto Fernández tuiteó sobre el triunfo de Emmanuel Macron.